Hola amigos, hola, buenos días. Hoy estamos a martes 7 de agosto. Martes 6 de agosto. Estamos muy a gusto, a 29 grados. ¿Quieres que sea quincena, verdad, Rosa? Ya, estoy aquí ya apurando los días. Estamos a 29 grados, Brian, pero con una sensación térmica de 33. La verdad es que es muy notoria la diferencia a comparación de ayer, que eran las 9 y teníamos una sensación térmica de 36. Era una diferencia de 7 grados porque estábamos a 29 también ayer. Ahorita no, es muy poca, son 4 grados de diferencia solamente, pero el día se siente un poquito menos sofocado que ayer, porque ayer el día estuvo, la verdad, horrible, amigos, un calor insoportable. No me dejarán mentir las personas de aquí de Mazatlán. Estuvo nublado, se despejaba, se nublaba, la mayor parte del día estuvo nublado. Hoy también amaneció nublado, ahorita está despejado, pero ya las nubes se están ahí tapando al sol. Se esperan lluvias. Ayer por la tarde, como les comentaba, por la tarde empezó a caer unas gotas. Yo no sé si aquí por el malecón estuvieron fuertes. Tú que andabas por aquí, cuéntame, ¿sí estaba fuertecita sí, la lluvia? No, estaba chispiteando, pero un poco fuerte, la verdad. Las que gotas grandes, ¿verdad? Estaban medias, no las medí, la neta. Ay, ¿verdad? No, pero uno siente cuando te cae así, esta gota estaba bien gorda. Sí estaban cayendo las gotitas gorditas, se podrá decir. Sí, allá, yo estaba acá por Home Depot y ahí no estaba cayendo absolutamente nada, pero veía que por el malecón ya estaban cayendo algunas gotas. Sí, de hecho, pues vine a esta zona donde les estaba transmitiendo un poquito en vivo de que pues se llevaron la carpa, se llevaron los chalecos, se llevaron varias cosas. Ahorita Rosina les va a explicar de qué estamos hablando, pero se llevaron varias cosas y sí, me agarró la lluvia. Cuando venía, estaba lloviendo un poco fuerte y bueno, pues venía en moto, casi en tipo bicicleta, entonces sí me alcancé a empapar un poco, Rosina. Oye, no, para nada, no lo estoy albureando, no me había dado cuenta. Ahorita ya le estoy agarrando sentido. Una disculpa a todas las personas. Bueno, así es, Brian. Ayer empezaron, bueno, les habíamos comentado porque también hicimos un en vivo ayer en el mediodía. Pues aquí no tienen los permisos de funcionamiento, tienen un permiso federal solamente, pero no tienen el permiso que el ayuntamiento tienen que otorgarles. Entonces, el parque flotante les dieron un ultimátum, Brian. Ayer, como tú comentas, ayer vino Oficialía Mayor, vinieron a decomisar. Había, no sé si recuerden, en el en vivo de ayer había una carpa aquí, estaban los chalecos, es donde iban a atender a las personas, ahí les iban a dar su boleto. Por aquí estaba, donde va caminando el señor, por ahí estaba la carpita, tenían chalecos, había unas mesas, había unas bombas para pues darle mantenimiento, que si se está desinflando, pues se iba y se inflaba de nuevo. Entonces, de hecho, hoy, habían dicho, ayer nos comentaban, que se abriría el parque acuático en un horario de 10 a 7 de la tarde, ¿verdad, Brian? Así es, y bueno, pues les dieron un ultimátum de 24 horas. Esto quiere decir que ayer alrededor de las 5 de la tarde fue cuando se les dio el aviso. Hoy para las 5... Al parecer hoy se tendrían que estar desinstalando o desinstalado ya todo el inflable que están viendo allá al fondo. Sí, ahorita en la mañana acabamos de tener ahí una pequeña entrevista con el alcalde donde nos comentaba esto. Sí, se les da un ultimátum de 24 horas. Ayer se les mandó un escrito pues a las personas encargadas de este parque para que desalojaran definitivamente, porque aún no cuenta con los permisos. Ya más adelante a ver qué se procede, si se regularizan, si se llega a un acuerdo. Mientras el alcalde nos cuenta que esta zona no es la indicada para este parque, porque aquí estará la playa incluyente, un programa que pues ha venido ahí platicando. Aún no se sabe si realmente va a estar, si ya se decidió porque esta sea la zona, si se vaya a hacer realidad este proyecto, que también es un buen proyecto, pero por lo pronto
se les dio 24 horas, estaremos dándole muchísima información nosotros, porque como bien dices, esto fue en la tarde de ayer, y pues son 24 horas, eso quiere decir que hoy por la tarde este parque estaría desmantelándose, ya definitivamente, si no, se tomarán acciones legales, amigos, aún no sabemos qué tipo. Pues yo les recuerdo las condiciones climatológicas, estamos a 29 grados con una sensación térmica de 33, amigos, no se confíen, ahorita está el sol fuerte, de pronto se nubla, así estuvo ayer, entonces carguen con una sombrilla por si no se quieren mojar, hay que estar ahí, hay que estar, tener precaución, entonces esas son las recomendaciones, amigos, y ya saben, ¿no? Aquí de pronto con una pequeña lluvia ya se inunda Mazatlán, no tenemos el drenaje adecuado, entonces pues si andan por el centro y de pronto cae lluvia, pues hay que ahí estar, resguardarnos en un lugar seguro, porque es muy peligroso, amigos, a veces las alcantarillas están abiertas y han ocurrido muchas muertes por esto de tipo de accidentes, de que pues las personas se van por las alcantarillas, entonces esta es la recomendación, amigos, No, es en serio, Brian, Es que vi que ahí me dice, neta, me dice, sí, Esto es muy real. Entonces, por ahí nos comenta Rosini Para, dice, de febrero a mayo el clima está excelente, la verdad es que sí. Está muy bonito. Eso pertenece a la Marina, por aquí nos comentaba otra persona. Rosy Jiménez, hermoso Mazatlán, nos vemos mañana, primero Dios, saludos. ¿Qué temporada es el mejor clima? Así es, pues ahí te lo comentaba, de febrero a mayo es la mejor temporada, ni tanto frío, ni tanto calor, está increíble, amigos, Nosotros vamos a seguir con más, a seguir trabajando para traerle la información necesaria que ustedes necesitan para que estén siempre informados. Pues nos vemos, amigos, y espero que tengan un excelente martes. Hasta pronto.